Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Mi nombre es Ariel Sánchez de La Tecla. Hoy vamos a hacer un nuevo tema de Piazzolla. Sí, ya hicimos Adiós Nonino, Libertango, Chiquilín de Bachín y alguno más que está por ahí. Y ahora es el turno de Balada para un Loco. Como siempre, con solo ver este tutorial ya lo vas a poder tocar entero. Pero si querés mejorar este proceso de aprendizaje, podés pasarte a miembro VIP de este tema. ¿En qué consiste esto? En partitura para descargar, soporte por WhatsApp directo para que charlemos y para que veamos a ver cómo podemos mejorar tu interpretación. También vas a poder acceder al cover del tema, es decir, el arreglo que estamos haciendo tocado entero para que puedas entenderlo y verlo en su totalidad. También incluimos el video de piano animado, incluimos el MIDI, el archivo XML que es para Finale, para Sibelius, que lo puedas abrir cuando quieras. Y por último, un video bonus de el uso del pedal de sustain. Conceptos generales de cómo usarlo para este tema y para otros. Te dejo toda la info acá abajo en la descripción. Vamos entonces, arrancamos con el comienzo. Arrancamos con la mano izquierda y acá vamos a hacer do, si bemol, la bemol, sol. Esos son los primeros cuatro compases, ¿sí? Do, si bemol, la bemol, sol. Como toda esta primera parte va a estar en do menor, por lo tanto tenemos esos tres bemoles. Mano derecha, estos primeros cuatro compases, vamos a tener siempre lo mismo: mi bemol, sol y do. Y lo que vamos a hacer es dejar un silencio, uno, y en el tiempo dos y en el tres tocamos. Y eso serían los primeros cuatro. ¿Cómo lo unimos? Bueno, primero la izquierda y después la derecha le responde. Y ahí tenemos los primeros cuatro. En el compás 5 la cuestión viene la, sol, fa, mi, re bemol. ¿Qué hice ahí? La, sol, fa, mi, re bemol. Eso sería la mano izquierda. La mano derecha sigue igual durante dos compases y en el tercer compás ahí va a cambiar porque entramos a fa, la bemol y re bemol el acorde. ¿Cómo sería la unión de esto? Arrancamos desde el la, ahí van juntos el la solito, solito el sol y al mismo tiempo fa, mi y dejo el re bemol tranquilo. Lo hago de vuelta lento. ¿Sí? Pa, derecha, junto, izquierda, derecha, izquierda, junto, izquierda, izquierda. Pa, 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 ra, ra, ra. Y ahí meto los acordecitos finales. En el compás 9 vamos a hacer, volvemos a tocar el re bemol, re, la bemol, do, sol bemol, ahí tenemos esos cuatro. En la mano derecha seguimos con lo mismo. El fa, la bemol y re bemol, y luego lo cambiamos a mi bemol, sol y do. O sea, nos queda. Fíjate, siempre izquierda, respondo dos de derecha. Ahora en el compás 13 viene fa sostenido, re, sol, y ahí sol, la, si, y ahí. Voy a volver a empezar, por eso ahí está el ritornelo. Bueno, mano derecha, ¿qué vendría? A un acorde 9, un re 7, re, fa sostenido y do allá. Esto lo hago 4 ataques y después cambio a 4 ataques de re, fa natural y si natural, un sol 7. ¿Cómo quedaría esto? El fa, re, sol y sol. Junto, junto. Y de ahí vuelvo al compás 1. ¿Sí? Esa sería la idea. Haces todo eso, llegás hasta el compás 16 y volvés. Pero ¿qué pasa? Como ya sabemos, el uso de casilla 1 y casilla 2, cuando estamos por segunda vez en el compás 14, hacemos fa sostenido. Y de ahí nos vamos directamente al 17, que hace sol y re, fa y si. Y ahí estamos en la casilla 2. ¿Por qué? Porque ahora va a terminar ahí. El do acá abajo, mi, sol, do ahí. Y ahí te tomás un respiro porque termina la primera parte. Y ahora va a empezar el canto, el quereme así piantao, piantanana. Ahí va a venir esta segunda parte. Así que este es un buen momento para poner pausa, practicarlo y nos vemos en la siguiente sección.
Muy bien, estamos ahora en el compás 18 cuando empieza la melodía y hacemos... Quéreme así, piantao, piantao, piantao. ¿Qué hice ahí? Recordá, en todas estas rítmicas están preparadas como para que hagas algo más bien cuadrado, es decir, que sea bien claro. Después, en el fraseo, mismo en el video del cover que como miembro VIP sumé, vas a ver que hay mucho fraseo, entonces... Para jugar un poquito con eso con el tiempo también. ¿Sí? Entonces tenemos. Eso sería los primeros compases. Ahora se viene sol, sol, fa, sol, la, re y si bemol. Que ya estoy pisando el compás 21. Bien, voy con la mano izquierda estos dos compases que es bien simple. Voy a hacer do y sol 4 veces. Y si y sol 4 veces. Bien, cuando yo junte esta parte, ¿qué hago? Hago sol, 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 junto. Sol, sol, sol con re, sol. Ahora de a dos. Sol, fa, sol, la. Lo hago una vez más para que se entienda. Vamos hasta ahí. En el compás 21, como habíamos dicho, arrancábamos con un re y un si bemol. Si, si, si. Do sostenido la, mi, la, sol. Y un pie en el siguiente compás con re y fa. ¿Qué hicimos? Re, si. Re y fa. ¿Sí? Pa, 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 pa. Sería entonces esto. Recordá, mantengo apretado el re. Y mantengo apretado el do sostenido. Continúo. Fa, 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 fa. Acá lo mismo. El do y el fa. ¿Qué hice ahí? Fa, fa con el do apretado. Fa, sol con el si. Apretado. Fa, sol, fa. Y ahí un piecito en el siguiente compás. Y ahora, una vez que hice si, mi, ya estamos en el compás 24. Vamos a hacer... Mi, fa con do, mi, fa, mi. Vamos hasta ahí. ¿Sí? Acá ya se complicó un poquito más. ¿Sí? Hago toda esta serie. Perdón, ahí con un si, no con un do. Ahora el do. Muy bien, hasta ahí. Mano izquierda, vamos a hacer si bemol y sol 4 veces. Ahora hacemos re, la. Re si bemol, re si natural, re si bemol, re la. Vamos hasta ahí. Entonces compás 21, 3, 4, re la, re si bemol, re si natural, re si bemol. Siempre practicar manos separadas de a dos compases, ¿sí? Al final juntamos, no hay apuro. Siguiente compás, re la, dos veces, sol re, dos veces, do sol, dos veces. Y la mi y la sol, perdón, dos veces. ¿Sí? Si bemol con sol, toda esta secuencia que va subiendo. Hasta ahí. Vamos a juntar esto que sería. ¿Qué hice ahí? Junto, sí. Izquierda, sí. Al mismo tiempo. Este la lleva compañía de la y sol. Y ahora el siguiente compás, 22. Sí, acá se puso un poquito más difícil. Tenemos re fa con la, re la. Re si bemol solito, un fa solito. Y ahora cada dos, un, dos, un, dos. Muy bien. Siguiente compás, hacemos acá. Fíjate que acá ya se va pareciendo al primero de esta serie. Se viene junto, derecha, izquierda, derecha. Y ahora se viene si, sol, fa, sol con re. Ahora lo hago una vez entero hasta ahí. Y
Y ahora se viene. ¿Qué dice ahí? Si y mi con do y sol. Do y fa. Mi. Otra vez el fa con la y sol. Muy bien, hasta ahí. Tenemos el compás 25. Ahora hacemos la re. Re, mi, re con el si apretado, do. Y ahí termino. Compás 25. En mano izquierda hacemos re y fa sostenido, sol y fa, y el do y sol. Entonces acá nos queda, cuando unimos, ¿sí? Re, fa, re, mi, do ahí. Muy bien, y luego de esto, fíjate que viene la casilla 1, sol, 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 y de ahí nos vamos al compás 19. Levanta, yo miro a Buenos Aires. Sigue todo hasta que, ¿qué pasa? Llego al compás 25 otra vez. Y ahora no voy a tocar el 26, sino que toco el 27, que sería el do. Y acá, octavas de do, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, que si querés la podés tocar todas las corcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y arrancamos con el tema de la mano derecha, que sería mi bemol y do, mi bemol y si, repito mi bemol y si, y de ahí mi bemol y la. Eso va a estar acompañado de estos do que decíamos antes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Cómo juntamos esto? Sería... junto, derecha, izquierda, derecha, y el último se juntan. Rítmicamente sonaría... pa, pa, pu, pa, pa. Muy bien. En el compás 29 terminamos la frase que hicimos antes. Mi bemol y la bemol, mi bemol y sol. Y ahora hago... sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, fa, mi... ¿Qué dice ahí entonces? Después del mi, la y mi, sol, que podría hacerlo con dedo 3 y 5, y después 3 y 4, para que ya me quede sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, fa, mi. Y ahí pego, tengo que pegar salto porque voy a mandar un acorde en el siguiente compás, fa, la bemol y re bemol. Muy bien, siguiente. Re, re, la, la, re, re, la, la, re, re, la, sol, ya el siguiente compás sería eso. Muy bien, vamos hasta ahí. Recordá, si voy muy rápido, siempre la opción de poner más lento. Inclusive tenés para ponerlo más lento. Tenés una ruedita que está a tu derecha y abajo, que si pones configuración ahí lo podés poner más lento. Y si no, bueno, rebobinás y le das de vuelta. ¿Cómo sería esto? La mano izquierda, todo do. Y ahora un arpegio de re bemol mayor. Re bemol, fa, la bemol y re bemol. Y después eso como acorde. Piru pa pa, pu pi pa pa, pu pi pa po. Ahí ya se viene lo otro. Vamos a juntar esto. ¿Cómo sería? Vamos a hacer. Primera unión. Siguiente. Y ahí ya tenemos todo el compás 29. Sigo. ¿Sí? Para, para. Y de ahí me voy a re bemol. ¿Sí? Voy de vuelta. Toda esa parte desde el compás 29. Para, para, pa. Sigo. Re, re, la, ahí junto. Junto en el último re y en el la. Y ahí terminamos este sistema. Compás 33. Muy bien, ¿qué dice ahí? Sol, do, do, sol. Dos de cada uno. Ahora con fa sostenido. Fa, do, do, fa, fa, do, do, fa. Y terminamos con si y sol. Muy bien, mano izquierda. Todo un do menor, do, mi bemol, sol, do, dos veces. Re, 7, re, fa sostenido, do, dos veces. Tres veces, perdón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y el fin con sol.
con todos los sol ahí. Muy bien, esto se va a juntar como... Sí, para que se entienda más, voy desde el compás anterior. Desde el abismo de la na 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 na. Viste que acá ya lo fraseé un poquito más, no hice todas las corcheas pa 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 pa, poder jugarlo más. Y es súper importante para que suene más orgánico, más interesante. Terminado esto, ¿sí? Cuando ya lo cerrás, que mandás el sol ahí, otra vez el do, ahí en el fa sostenido el re 7, fa, ¿sí? Y el final acá, lo volvés a tocar, ¿qué? El tema B. Toda esta parte. Desde la viva. Llegamos a compás 33, casilla 1 y salto a la casilla 2. ¿Qué fue eso? Fa, do, do, fa, sostenido, fa, mi, mi, re, la mano derecha. Engancho como fa sostenido, do, do, fa sostenido, fa. Mi, mi, re y termina ahí. Y en mano izquierda toco un re, fa sostenido y do. Pa, 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 pa. Ahora en el fa, sol y fa. Pa, 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 da, ya vas a ver. Viene esto otra vez. ¿Qué era esto? El comienzo. Se repite. Tu, pa, pu, pa. Y ahora voy a tocar lo que sería la casilla 2, ¿sí? Porque no lo voy a hacer dos veces. Voy a hacer, ya estamos en el compás 49, en el cual tocamos fa sostenido, sol, y ahí cierro con... Bueno, ¿qué es eso? Ahí tenemos do, fa, sol y do. Un acorde, un do, sus, cuatro. Que es todo en negras, lo vamos a hacer al mismo tiempo. Y es... Do, do, da, 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 da. Y en el último, el fa cambia por el mi. Eso sería el final. Tiene varias repeticiones, pero no es tan largo en sí. Felicitaciones por haber llegado hasta acá en el video. Muchas gracias por sumarte como miembro VIP para apoyar el canal y todos estos contenidos, como que como siempre van a seguir gratuitos, pero hay algo más como para aquel que quiere tener más material disponible. Espero abajo tu comentario para el próximo tema, el próximo tutorial, cuál puede llegar a ser. Así que muchas gracias, gracias por el like, gracias por suscribirte y nos vemos pronto.